El encuentro entre el hombre y el cuero es impreciso. Puede suponerse que en un intento de protegerse contra el clima, se inició el uso de las pieles sin tratar de los animales cazados. Las técnicas para preservar las pieles seguramente surgieron de la simple observación. En los asentamientos cercanos al mar, las pieles dejadas en la arena no presentaban síntomas de putrefacción, sugiriendo así la idea del curado por salazón. De forma similar, surgiría el curado por secado y por ahumado. En peñas blancas una tarde al recordar vino hacia mí la inspiración de un madrigal de aquel amor. Bueno, yo comencé con mi papá cuando yo tenía, pues, como unos, yo recuerdo como unos 14 años más o menos. Mi papá curtía así a mano. Él hacía esa cuestión, hacía baquetas y cosas, entonces yo le ayudaba, pero no le puse mucho interés. Por el olor no me gustaba. Entonces yo me dediqué a otras cosas, a trabajar así en las compañías y cosas así. Pensé en aprender cosas, albañilería, sastrería, zapatería. No me gustaba porque estaba sentado, entonces yo no, aquí voy a hacer, lo que voy a hacer es trabajar en la batería porque es más distraído. Entonces ya me fueron de mitad y le digo, ahora sí voy a curtir un poco, voy a ver qué hago. Y entonces ya, ya te diste cuenta, dice que el trabajo, pues es un trabajo que todo el tiempo tiene uno su trabajo, me dice. Bueno, ok, le digo, voy a trabajar. Unas máquinas que le llaman bombos o batanes, que, con máquina, pero ya no se curtía con mangle, sino con un producto de Argentina que se llama quebracho. Esto era una maravilla porque esto curte en 24 horas. Entonces yo puse una fábrica grande aquí. Una fábrica, yo curtía 300, 250 cueros por semana de res. Y tenía un depósito en San José, vender suela a los zapateros. Esto. Y ahí estuve trabajando, para no casarlo con el cuento, ahí duré trabajando en ese, a la curtiembre, 15 años. Y ahí me hice viejo, ya crié mi familia, crié toda la cosa. Bueno, aquí en la provincia de Guanacaste, la época más buena es en el verano. Y imagino que en el resto del país también, porque bueno, aquí en Guanacaste todo es conocido, que aquí todo el mundo hace fiesta, hay fiesta por todo lado y todo, entonces esa es la época más buena que hay en el verano. Después está el 25 de julio también, que hay fiestas también, entonces se aprovecha, viene gente a encargar monturas. Dejando herido a mi pobre corazón. Peñas blancas, una tarde la besé. En los años 70, ¿verdad? Que yo le ayudaba a mi papá a trabajar, tenía unos 12 años. Ahí empezamos a aprender de mi padre el oficio, la artería y artesanía en cuero. Antes era, como decíamos, puro cuchillo, todo, ¿verdad? Sí, no había troqueladoras buenas, ¿verdad? Había lo que llamábamos máquinas hechizas, ¿verdad? Que las hacían los talleres de aquí y era más lento el proceso y más duro. Ahora, ¿verdad? Se consiguen máquinas hidráulicas, ¿verdad? Que hacen el trabajo lo más bien y no se cansa uno. Aquí a la planta, es un cuero que nosotros le estamos dando entre el Matadero del Valle y la Tenería Pirro, le estamos dando una prioridad máxima, o sea, la mejor prioridad en cuanto a lo que es la rapidez entre el transporte de la planta a la tenería, porque resulta que el cuero, o sea, el animal una vez que se sacrifica, son aproximadamente hora y media a dos horas que el cuero empieza ya en la degradación. Entonces, es una prioridad que nosotros últimamente le hemos estado aplicando y nos ha dado un muy buen resultado. O sea, hemos visto el resultado de acortar el tiempo de transporte. Una vez de que el cuero ya nos llega aquí a la planta, inmediatamente se extiende y se corta por la mitad. ¿Por qué lo cortamos por la mitad? Porque la empresa en este momento tiene la maquinaria con la que contamos, es una maquinaria que es para medios cueros. Sí,
el mangle uno lo hacían a serrín, como ese serrín que sale de madera. Y luego este lo agarraba uno y extendía el cuero. Y luego le pasaba una capa de ese aserrín de mangle y lo tapaba totalmente tapado en aserrín, ¿verdad? Y luego lo dejaba ahí y le echaba agua. Nosotros le llamamos prensa, está prensado ya. Ahí duraba 15 días para curtirse. Depende del tamaño del grosor del cuero, a veces más. Antes de llegar a ese procedimiento de mangle, había que hacerle un procedimiento en cal y unas purgas, que duraba también otros más o menos como otros 15 días, era completamente anticuado, ¿verdad? Cuando yo empecé hace 23 años en Heredia, el cuero se trabajaba diferente. Era una diferencia de 3 meses a 12 días en este momento. El cuero pasaba 2 meses y medio aproximadamente enterrados en una pila con el material vegetal que antes era lo que utilizábamos, que era el mangle. Entonces el mangle antes venía o en unas cáscaras que era como decir tejas. Había una máquina donde aquí en la tenería lo molíamos y sacábamos algo parecido al aserrín. En este momento estamos hablando de que se le hace un proceso totalmente químico que bajó de 3-4 meses a 12 días. O sea, en 12 días después de que el cuero nos entra aquí en sangre, en 12 días el zapatero ya lo está montando al zapato, digamos. La luna columpiaba en el confín su lámpara sonriente. El río copiaba claro tu perfil divino en su corriente. Nada se gana usted hacer una montura muy bonita y todo, pero que me vaya chima al caballo. Entonces nosotros, la empresa aquí con Daniel, estamos procurando eso. Garantizamos lo que es la montura, que no le chime, no le toque, porque ya nosotros tenemos esa idea, digamos, de que porque nada ganamos que hacer una montura muy bonita, muy lujosa y que la vaya a chimar, no sirve para nada. La montura no tiene ningún valor usarla. El intentado, como no, eso siempre es manual, ¿verdad? Hay máquinas para eso, pero tiene un costo muy elevado. Cuando se usan herramientas como el alicate, el sacabocado, la broca de golpe, ¿verdad? Eso todavía se hace igual. El cuchillo, cuando se va a cuadrar una piel, se tiene que usar el cuchillo. Eso es de siempre, ¿verdad? Pero ya cuando se tienen las tiras y todo, ya viene el proceso de las máquinas. Así que facilita más el trabajo. Pues yo soy artesano también, entonces yo me dice, no, oye, yo comencé haciendo cosas, voy a seguir haciendo albardas y cosas. Y entonces, en el 89, 90, en el 91, ya comencé a polaquear esa sandalia. Trabajo en artesanía ahora, y también curto, pero a mano. Ahora curto a mano, pero con las mismas, como yo aprendí a curtir con químicas, entonces yo dije, bueno, esta química debe servir a mano. Entonces vine y la eché en unas pilas y comencé a echar un cuero y resulta que los cuerillos pequeños me los curten en 2 días y los cueros grandes me los curten como en 7 días. Yo, está buena la cosa. Pero no es un gran negocio, sino como para pasar la vida, pues ya estoy bastante mayor, tengo 68 años y yo pienso que tengo que ya la suave, como que dice, para que me rinda un poco más. Una vez establecidas las pequeñas comunidades agrícolas, aparecen nuevos usos para el cuero. Fue en las antiguas civilizaciones egipcia, palestina y mesopotámica donde se perfeccionaron las técnicas de coloración, gracias al dominio de diferentes pigmentos, como el de las flores de fucsia, de donde se extraía el color rojo, o el amarillo de la corteza de la granada y los demás colores de minerales como la azurita y la malaquita. Te encontraron cantando en una rústica. Una vez que el cuero ya está partido por la mitad, lo pasamos por una máquina que es la máquina descarnadora. Esa máquina, la finalidad de esa máquina es lógicamente descarnar, o sea, limpiar el cuero por la parte de atrás y prepararlo para la operación de pelambre. Este proceso consiste en aplicar, bueno, en depilar el cuero y darle una preparación a la fibra para los procesos de curtido y de ahí en adelante. Este proceso se lleva a cabo mediante sulfuro de sodio, cal, aminas, desengrasantes y algunos otros productos. Este cuero lo ponemos en unos cilindros de madera, lo ponemos dentro, le ponemos todos sus productos y van intermedios, unos enjuagues y otras operaciones
para que al final de 24 horas, de 22 a 24 horas aproximadamente, ya tenemos el cuero pelambrado. Luego, cuando ya tenemos este proceso, el cuero lo volvemos a sacar de los bombos, nuevamente lo volvemos a descarnar, para de ahí tomar la selección base, que es donde vamos a decidir qué cuero va para curtición vegetal y qué cuero va para curtición mineral. Yo compro los cueros en Tenería Pirro, ¿verdad? Ahí se compra todo lo que es la materia prima del cuero, ¿eh? Y en San José se compran los herrajes, ahí en JIF y en Barguil. Y en cuanto a los herrajes, ahora como hay tantas importaciones, hay más variedad. Las hebillas las traen de Taiwán o las traen de México, o ahora mucho de Colombia las traen también. Yo en una montura, lo que es la brada, lo que es todo repujado, yo duro, ¿qué son? 6 horas para dibujar lo que es repujado. Pues sí, ya un poquito más tiempo. Para ser honesto, yo lo que prefiero es la brada, la repujada. A mí me encanta mucho hacer lo que es el dibujo, la brada. La luna columpiaba en el confín su lámpara sonriente. El río copiaba claro tu perfil, divino en su corriente. Se llama proceso vegetal porque en este proceso usamos la materia curtiente vegetal, que en este caso el quebracho, castaño, mimosa y algunos otros productos más, principalmente esos. Y es un cuero que característico del color es un color que es como amarillito, como beicito, claro, que es el que normalmente se usa para la parte de la suela de los zapatos. Y se le puede dar ciertos gruesos, ciertos tipos de recurtidos, se le aplica ciertos aceites, que también o viene para suela de zapato, como también es el otro producto que son los cueros que se usan para marroquinería, que es para lo que hacen las carteritas, que se hacen los labraditos muy bonitos y todo eso. Y también hay otro tipo de cuero que no es tan tosco, pero también es bastante armado, que es el cuero que se usa para las mecedoras. Bueno, el albarde que nosotros hacíamos, tal como yo, habemos albarderos, sabemos ahorita compañero mío que se llama Roberto Valentín, el hermano que se llama Víctor y yo tres. Esos son los albarderos que habemos nada más y estamos viejos todos, pasamos 60 años. Esta albarda guanacasteca es la tradición, es decir, la cultura guanacasteca de hace años, podemos hablar de 100 años atrás, bueno, desde que usaron los caballos aquí. Y este es un estribo de los estribos más comunes para los habaneros, porque el pie lo lleva cubierto. Usted puede ver que aquí el pie, cualquier palo, cualquier espina le cubre el estribo. La importancia de mojarlo es para que el cuero se preste más para el dibujo y se prepare mejor el cuero para dibujar tanto el poro del cuero, que hay que abrirlo y volverlo a cerrar. Ya una vez mojado el cuero, se prepara, se maja como que si fuera pan, para preparar, abrir los poros y volverlos a cerrar. Aquí le paso esto nosotros llamamos bojo, para cerrar otra vez el poro. La mecánica de los procesos son muy parecidos, simplemente que los productos que vamos a utilizar son diferentes. En este caso del proceso mineral, utilizamos como materia prima, como material curtiente, el óxido de cromo 3, que el color característico es un color celestito. Ya sobre ese cuero podemos trabajar infinidad de productos, como puede ser el cuero para zapato, para maletines, para bolsos, para muebles, para vestimenta, para muchas cosas, ¿verdad? Luego de los dos procesos ya curtidos, entonces vienen los recurtidos. Entonces en el recurtido ya se le da mucha característica de olor que va en los aceites o en los recurtientes, y en las características, digamos, de suavidad, de que el producto se esté armado. Eso armado es que él mantenga la figura o mantenga la forma. Desde el primer momento en que te vi, mujer divina, la gracia incomparable que hay en ti, mi ser fácil. Aquí, primero que nada, yo lo dibujo en lo que es en papel, el dibujo que voy a hacer en cuero. Aquí ya lo tengo dibujado, ahora voy a proceder, que es pasarlo a cuero. Al cuero para poderlo repujar. Los diseños yo los hago a mi imaginación. Y yo esto lo aprendí yo con un señor que es nicaragüense, que se llama Don Mario Tinoco, que yo lo aprendí con él el trabajo.
trabajo. Tipo de labrado. El tipo de labrado hay diferente. Hay un montón de lo que uno se imagina, uno lo hace y que es en cuero. Esta silla la pide mucho lo que es, que va mucho a topes. A topes, a exhibición de caballos. Y gente también que la piden para la finca. Es que primero la usan para tope, después ya cuando la ven maltratada, entonces ya la meten a la finca, a la ganadería, a trabajar. En realidad nosotros tenemos que limitarnos al tipo de cueros que nos lleguen. Una limitación que nos trae ese cuero es el trato que le da el ganadero al animal. Porque si el ganadero le da buen trato al animal, que lo desparasita, lo lava, lo baña y todas esas cuestiones, el cuero nos va a llegar de una mejor forma. Aproximadamente estamos recibiendo de cuero de primera calidad entre el 10 y el 15% de la cantidad de cueros que estamos trabajando. La otra parte, digamos, puede ser un 60% de cuero de regular calidad, y el resto es un cuero que o definitivamente no sirve para trabajar. Entonces tenemos que hacer la selección en cuando viene el matadero, y hay cueros de que no clasifican ni siquiera para poderlos trabajar. Entre los siglos XVI y XVII se hacía desde la Nueva España grandes envíos de cuero hacia Europa para el recubrimiento de las naves, razón por la cual se las llamaba acorazados. Otra manera de aprovechar el cuero fue utilizarlo como soporte para escritos importantes. El pergamino se consolidó como un material idóneo gracias a su durabilidad. Originario de la ciudad de Pérgamo, se fabricaba con bandas de piel humedecida y tratada con cal, que llegaban a durar, almacenadas en lugares secos, hasta 2000 años. Pues tu padre era un viejo trovador. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos es los defectos, los daños que trae el cuero. En este cuero que tenemos aquí podemos ver la gran cantidad de daños que el cuero trae para cuando nosotros tenemos que procesarlo. Esto es uno de los principales problemas que nos afecta directamente en la calidad del cuero, porque normalmente los niveles de calidad que nosotros estamos recibiendo no llegan en cuero bueno, cuero de primera, no llegan al 15% en la producción total. Si un ganadero puede bañar los animales y mantenerlos libres de parásitos, pues sería mucho mejor, porque ya el cuero viene. El tórzalo le va a hacer un hueco, un agujero, que va a pasar la totalidad de la fibra del cuero. Entonces, nadie se va a poner un zapato con un hueco de un tórzalo en el empeine, digamos, ¿verdad? Ni nadie va a preferir o va a recibir un mueble con digamos, un montón de marcas de tórzalo y garrapata. Bueno, el negocio, o sea, en sí, pues marcha viento en popa todo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Aquí, la familia me ayuda, ¿verdad? Mi hermana y un compañero nos ayudó bastante. Pero, o sea, tal vez ir a vender, que la gente quiere crédito, todo quiere crédito, ¿verdad? Y uno no, pues no puede, ¿verdad? Andar, porque tampoco es un ente financiero, ¿verdad? San José se ha quedado como una mala fama, ¿verdad? Que la gente no paga, la gente del mercado central principalmente no paga. A cambio la gente de campo, ¿verdad? Como allá en Birmania o en Upala, pues son gente que inclusive uno llega y ahí está la patita, ¿verdad? De la faja en una bolsa plástica donde dice Enrique Solano, fajas. Es increíble, o sea, son 6 fajas, una docena o 5 docenas, ahí está la plata. Es algo, o sea, trabajar con la gente de campo es lo que más me ha gustado. Porque como son ellos sencillos y bien honrados. Esa cultura guanacasteca se está perdiendo, porque parece que los guanacastecos se enamoraron de los mexicanos, de las culturas mexicanas. Y entonces ya no se hallan, dicen, andar con albarda. Resulta que la albarda es para jinetes, para gente que tiene que saber andar muy bien a caballo, porque es muy lucia. Y entonces la silla, como es más, tiene la facilidad que tiene como silla atrás, entonces lo ataja cuando el caballo sale, la silla lo protege, o sea, le ayuda. En cambio la albarda, no, esa como es más lisa. La albarda en parte es más práctica,
porque se enreda menos el que va a caballo, dice, pero dice que tiene que montar muy bien porque es más pareja. No es que es pareja de viaje, sino que tiene una curva, pero menos que la montura. Pero todavía hay gente mayor y hay mucha gente que usa la albarda. Y la albarda es competente también para... Lo que pasa es que es una como ligera, no es tan lujosa como las monturas, ¿eh? Porque las monturas hay de tanto tipo, hay otro tipo, hay monturas muy caras. Y la albarda pues es bonita también, pero no es así tan carísima tampoco. Y eso es solo ese estilo, en la forma. Puede hacer labrada, mucho dibujo, le puede hacer lo que sea, pero la forma de la sentadera es la misma. Me gusta más el labrado porque es más arte, más fino lo hallo yo. Y más no sé, me llena más lo que es el tipo de trabajo en esto, lo que es el repujado que en el otro. Aunque yo le hago cualquier trabajo de los otros también, pero a mí me llena más hacer el labrado porque es un trabajo más delicado. Salgo tres veces al mes, una gira a Limón, una gira a Guanacaste y una gira a Zona Sur. Sí. Y por la Zona Sur sería por el lado de la Costanera. Salir por Aguirre y sale una ya por Dominical, sube a Pérez de León. Sí, después va visitando algunos pueblos como Buenos Aires, Potrero Grande, San Vito, Cotobruz, Zabalito, Paso Canoas, Puerto Jiménez, Río Claro, diferentes lugares, son casi todas las zonas las visitas. Nunca una tarde la besé y yo mi vida. Ahora ya lo pasé aquí el dibujo en cuero. Ahora voy a abrirlo, todo lo que es el dibujo, para así poderlo hacerle, pues, hacerle la sombra, que es para que vaya grabando ya el cuero en alto relieve. Bueno, ya que está el dibujo ya abierto todo, yo lo puedo mostrar aquí, las dos piezas esta. Ahora voy a proceder lo que es a sombrearlo para que el dibujo me resalte. Nosotros tenemos unos clientes que prácticamente hacen de todo. Hacen mecedoras, hacen muebles, hacen bolsos, hacen zapatos, hacen maletines. Y en cuanto a lo que son los colores, sí son colores que prácticamente lo marca la moda. Todos esos colores nosotros los preparamos y le damos al cliente. Pero aún de eso, nosotros trabajamos una línea que siempre ha sido, digamos, una línea vieja, una línea característica de los cueros que nosotros sacamos, que ha sido el anaranjado, el café, el negro, el azul y el beige, que son colores que son colores prácticamente de batalla en nosotros. Son cueros que siempre, en cualquier temporada hay, entonces el cliente va a tener la seguridad de que siempre los va a encontrar. Entonces no va a tener el atraso en la producción también de los compromisos que ellos vayan a tener también. Esta montura es poco diferente a la que vimos anterior, porque aquella montura era una montura de trabajo y no era una maclera sin esta refalda, que esta es la refalda que yo ahorita estaba dibujándole, repujando esta refaldita, porque esta refalda al no llevar esto se pasa el sudor. Entonces mucha gente piden así y piden con esta refalda, porque esta refalda les tapa el sudor. A la hora de montar, yo he montado aquí, entonces el sudor la este no se pasa y le cubre. Yo pienso que la cultura guanacasteca en cuanto a albardas está desapareciendo y va a terminar. Porque en primer lugar no hay albarderos, hay talarderos finos en monturas. Pero usted dice que da una albarda de arruga, no se la hacen porque es tradición vieja, es de la cultura vieja. San Marcos de Tarrasura, un señor me pidió una faja que dijera pupa de león. Eso es lo que más me ha extrañado demasiado ahora en la pobre. Y después el resto de la gente pues pide lo normal, lo de la moa con puntera o tipo Shakira o algo así, ¿no? Son fajas así normales. Inclusive le voy a contar que aquí en Guanacaste era una cosa que se usaba la lucha libre. Yo fui uno que hice varios encuentros, tuve unos encuentros como así, como un boxeo, en lucha libre.
y a Chinicoya uno llegaba donde la hueá se acostumbra. Eso se dio en ese tiempo, hace 30 años y pues todavía. Uno llegaba y le pedía permiso a la guardia y le dice, bueno, agárrense. Y se agarraba uno ahí, se agarraba como en lo que llaman pleito de calle, ¿verdad? Hasta que terminaran ahí en algo. Uno terminaba nuqueado. Caricias, yo te quiero llevar al rancho mío.